¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de Juegos y Estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el Spider-Man en el yoyo. Ya saben que conmigo es aprendizaje garantizado. Vamos a comenzar. Bien, para el amarre del yoyo vamos a poner nuestro dedo índice sobre la apertura del yoyo y damos dos vueltas sobre nuestro dedo. Ahora sí, quitamos nuestro dedo y ahora sí empezamos a enredar. Normalmente, no hay que darle mucha fuerza, normal es suficiente. No olviden hacerle el nudo en la parte final de la cuerda para introducir nuestro dedo medio y el yoyo ya está listo para lanzarse de esta manera. Bien, ya para bailar el yoyo lo que hacemos es poner nuestro dedo medio en un lado del yoyo, nuestro pulgar del otro lado y el dedo índice va sobre el yoyo con la palma hacia arriba de esta manera. Así prácticamente ya tenemos el yoyo listo para lanzarse. Bien, para hacer el Spider-Man primero hay que saber bailar el yoyo de la manera tradicional. Para eso ponemos la muñeca hacia arriba, como comentamos, sujetamos el yoyo y hacemos este movimiento. Cuando la muñeca llegue a este punto, ahí abrimos nuestros dedos para que el yoyo baje. Cuando baje, nosotros hay que voltear nuestra muñeca inmediatamente y cuando el yoyo esté hasta abajo, hacemos un pequeño jaloncito hacia arriba para que el yoyo regrese. Fíjense. Si no hacen el jaloncito, se les puede quedar como dormilón. Bien, para hacer el Spider-Man, los movimientos son similares de cómo vamos a bailar el yoyo, solamente que la dirección es la diferencia. Fíjense cómo es. En lugar de bailarlo hacia abajo, lo vamos a bailar hacia el frente. Para esto la muñeca va a estar al revés, es decir, va a estar boca abajo. Igual lo sujetamos de la misma manera. Ya lo tenemos aquí, el yoyo. Y vamos a hacer esto. Fíjense, la muñeca en lugar de hacer esto, va a hacer esto. Entonces, está hacia abajo. En el punto que la muñeca llegue aquí arriba, igual, abrimos nuestros dedos para que el yoyo salga hacia adelante. Hay que hacerlo con un poquito de fuerza hacia adelante, para que sí tenga esa inercia hacia adelante. Cuando el yoyo llegue hasta la parte final, ahora sí, hacemos un pequeño jaloncito hacia atrás para que el yoyo llegue a nuestra mano. Es importante aquí que en todo momento tengamos bien vigilado lo que es el yoyo, es decir, que no perdamos de vista, ya que si lo hacemos nos puede pegar o se nos puede ir el truco. Ahí va el truco, fíjense, hacemos esto y en esta parte de aquí, ahí soltamos. Ya si lo quieren con más estilo el truco, lo pueden hacer más suspendido, más elevado para que se vea con más estilo, de esta manera, fíjense. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el truco de Spider-Man. Déjenme saber en los comentarios qué tal les parece este truco. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.